We're very thankful tonight that the weather has changed. Estamos muy agradecidos esta noche porque ha cambiado la temperatura. At least it's a little better. Ahora se ve un poco mejor. And we trust that the Lord will let us have a good service tonight. Esperamos que el Señor nos dé un buen servicio esta noche. I'm trusting sometime that if the Lord willing to have a come back to your island and have a longer meeting. Estoy esperando y confiando en el Señor que es su voluntad que yo regrese a esta isla para estar más tiempo con ustedes. I met many of your leaders today and they expressed that we would have a committee and have an extensive meeting around the island someday, the Lord willing. He conocido a algunos de los ministros hoy y ya se decidieron formar un comité que va a trabajar para continuar en mi regreso campañas por toda la isla. Pray for us. Oren por nosotros. I am now going into South Africa and through Europe. Should be back here sometime soon. Ahora al salir de aquí voy para la África del Sur, para Europa, sin embargo confiando en regresar pronto aquí a ustedes. I am asking the interpreter now to read the scripture lesson for the evening. Pues vamos a leer ahora, hermanos, la palabra de Dios para esta noche. Todo puesto de pie. Capítulo 4 de San Mateo, desde el versículo 12 al 17. Capítulo 4 de San Mateo, de los versículos 12 al 17. La palabra de Dios dice así esta noche. Mas oyendo Jesús que Juan era preso, se volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, de los confines de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías que dijo, la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, camino de la mar de la otra parte del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los sentados en región de sombra de muerte, luz les esclareció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Let us pray. Oremos. Almighty God, poderoso Dios, who created the heavens and earth, que creaste los cielos y la tierra, let thy blessings rest upon thy people tonight. Que tu bendición descanse sobre nuestro pueblo esta noche. Bless this people of the island. Bendice todo esta gente aquí en la isla. All that's in authority, todos los que están en autoridad, bless our churches, bendice nuestras iglesias, God's ministers, nuestros ministros, and our people, y nuestra gente. And may it be tonight, y haz que esta noche, Señor, that when we leave the service, al terminar este servicio, may we be able to say like those who came from Emmaus, podamos decir como aquellos que vinieron, did not our hearts burn within us, que oían para el Maús. No ardía nuestro corazón en el camino. As he talked to us along the way. Cuando él les hablaba la palabra, Father, Padre, we would ask thee, pedimos Señor, that thy people would have faith, que tu pueblo tenga fe, to believe in thee, para creer en ti, that thou would come into our midst tonight, de manera que tú vengas a nuestros medios esta noche, and would do something, y vengas a hacer una obra, the way you did when you were here on earth, de la manera que tú lo hiciste cuando estabas en la tierra. In the body of flesh, en tu cuerpo carnal, that the people might know, que todo este pueblo pueda saber, that thou art not dead, que no estás muerto, but you're alive forever, que estás vivo y para siempre. And the scriptures are fulfilled, que las escrituras se están cumpliendo, which is said, que dice, Jesus Christ is the same yesterday, y por todos los siglos. In Jesus' name, en el nombre de Jesús, amen. Amen. Be seated, sentado. The language barrier is always a difficult to speak to people. La barrera del idioma siempre se nos es una gran dificultad para llegar hasta ustedes. But this is minor to what we had in Africa once. Pero esto no se puede comparar con lo que nos sucedió allá en África. I had to speak through 15 different interpreters at one time. En un servicio tuve que hablar a través de 15 diferentes intérpretes. Mm-hmm. Before around 150,000 people. Donde habían reunido 150,000 personas de diferentes nacionalidades. But at that same meeting, en aquel mismo servicio,
We had the privilege of seeing 30,000 heathens come to Christ at once. Tuvimos el privilegio de ver que 30,000 paganos vinieron a Cristo esa sola noche. 25,000 were healed. Fue 25,000 personas recibieron sanidad divina. The next morning, la próxima mañana, the mayor of Durban, South Africa. El alcalde de Durban en África del Sur. His name is Mr. Sidney Smith. Que su nombre es Mr. Sidney Smith. He came to my room. Vino al cuarto de mi hotel. And said, Brother Brandon. Y me dijo, hermano Brandon, would you come to the window? Acérquese a la ventana. And I heard coming down the street. Y oí que venían por la calle. And I looked out the window. Miré por la ventana. And seen six or seven big cattle trucks. Y pude ver siete trucks. Loaded with crutches and wheelchairs. Tirado por bueyes que venían llenos de sillas de mano y muletas. These people walking behind these trucks. Y estas muletas y estas sillas de mano en los trucks. Y detrás de ellos venía un pueblo caminando. They were singing only believe. Y venían cantando este corito. Solo creer. I shall never forget that. Nunca me olvidaré de aquello. And it could be the same tonight. Eso puede ser lo mismo esta noche aquí. It only takes faith. Lo que se necesita es fe. I would like to make this statement because of doctors being present. Quiero hacer esta declaración porque posiblemente doctores estén presentes. That I do not claim to take a doctor's place. Que yo no reclamo ocupar el sitio del doctor. I do not claim to heal people. No reclamo tampoco sanar a nadie. I don't even put my hands on people. No, aún no pongo mis manos sobre los enfermos. The gift of God, el don de Dios, that he gave me to work by, que me dio a mí para que yo lo usara, was through visions to declare his presence. Fue a través de visión, declarando así la presencia de él. And the people know that the presence of God is near. Para que el pueblo reunido allí sepa que la presencia de Dios está con nosotros. That's the way it happened in Africa. Así sucedió en África. There was only about three people on the platform. Habían solamente tres personas en la plataforma. But when they seen that, pero cuando vieron, they knew. Supieron. That's the God that the missionaries had told them about. Pero el Dios, aquellos misioneros por años les había predicado. And that they had read about in the Bible. Y habían leído en la Biblia. Was present. Estaba presente. Doing the same things that he did when he was here. Haciendo los mismos milagros que hizo cuando estuvo en su ministerio terrenal. I made one prayer. No solo hice una oración. Asking them to believe. Pidiéndole a ellos todos que creyeran. And when they run the line through the testimony. Y cuando hicieron la fila para los testimonios, piling up the wheelchairs, amontonando entonces sillas de mano. The ministerial association did this. Los ministros, la asociación de ministros hizo esto. They counted 25,000. Contaron 25,000 sillas de ruedas. They were packing idols, many of them, sprinkled in blood. Muchos de ellos traían sus ídolos, salpicados de sangre, según su costumbre. And when they seen the presence of the Lord, y cuando apareció, o sea, vieron la presencia del Señor, I asked them to break their idols. Les pedí que todos rompieran sus ídolos. It looked like a dust storm. Y parecía que había llegado una tormenta de polvo cuando comenzaron a tirarlo. Aleluya. Jesus Christ, Jesucristo, is not dead. No está muerto. He is alive forevermore. Está vivo y para siempre. I wish to take just three words out of the 17th verse of the same chapter that he read for our text. Quisiera coger tres palabras del capítulo 17 del mismo capítulo. Del versículo 17 del mismo capítulo que acabamos de leer. And these are the words. Y estas son las palabras. And from that time. Y desde aquel momento. You know, many of us can go back in life and think from a certain time. Nosotros podemos seguir en la vida y pensar en cierto tiempo.
Like when I was a child, you might say. Por ejemplo, cuando éramos, estábamos en la infancia. I was healthy and strong. Estábamos saludables y fuertes. And then I fell out of a tree. Me caí de un árbol. And from that time, y por ejemplo, desde aquel momento, I've been a cripple. Continuaba paralítico. Then there was an immoral woman. Una mujer inmoral. She might say, podrá decir, I was a virtuous woman. Yo era una mujer virtuosa. So my lover left me. De hasta que mi amado me abandonó. It upset me so. Y desde entonces, desorientada. Until I did not care for myself anymore. Al extremo de no tener cuidado de mi persona más. So I started living wrong. Y continué una vida inmoral. I was all right till that time. Hasta aquel momento, hasta aquello que sucedió. But from that time, pero desde entonces hacia acá, I walked the wrong road. Estoy haciendo lo malo. The drunkard. El borracho. Alcoholic. El alcoholizado. Might have said this. ¿Podrá decir esto? One time, alguna vez, I was an innocent man. Yo era un hombre inocente. I'd taken a drink. No tomaba. To be sociable. Alguna copa para ser social. And from that time, y desde aquel momento, I started drinking. And cogí el hábito de tomar. Many times in our country, muchas veces en nuestro país, in the United States, allá en los Estados Unidos, we have a New Year's celebration. Celebramos el año nuevo. Everybody turns a new page, they call it. Y en ese día tiempo, todo el mundo cambia una página nueva. And they're going to start something new. Y todos prometen principiar algo nuevo. Well, they next day, every New Year, pero el próximo día, después del año nuevo, they have broken all their vows they wrote out. Han roto y se rompen todos los votos que se hicieron. And they have broken everything that they said they would not break. No cumplieron aquellas cosas que dijeron que harían. Though they were sincere when they made that promise. Aunque lo hicieron sinceramente. But they meant well. Y lo significaban. Like at the end of the First World War. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial. Oh, everyone said, the wars are finished forever. Todos dijeron, se han acabado las guerras para siempre. They meant that. Ellos lo decían sinceramente. They thought they found something. Creyeron haber encontrado algo. That would stop war. Que había para siempre terminado con la guerra. When the electricity was invented. Cuando la electricidad no estaba inventada. They said then. Les decían entonces. We have something in our hands. Tenemos algo en nuestras manos. That would destroy humanity. Destruirá la humanidad. And we'll have no war now. No vamos a tener más guerra. But they did. Pero siguieron la guerra. Then they formed the League of Nations. Entonces vino la Liga de Naciones. Police. La policía. To police the world. En forma de policía para vigilar el mundo. They said they bring the whole world under military police. Todo el mundo estaría bajo la policía militar. And we never have war no more. Por esa organización y no habría más guerra. They meant well by doing it. Todo esto era, lo decían sinceramente. But they had just the same war. Pero siempre las guerras han sucedido. We've got the UN now. Ahora en las Naciones Unidas. And we need trying to keep wars down. Tratando de que la guerra no continúe. By free-thinking people. Por muchas personas que así lo piensan. We mean well, Obama. Todos lo piensan bien. But, pero, the Bible says, la Biblia dice, that we will have wars and rumors of wars. Que nosotros tendremos guerras y rumores de guerra. Satan told Jesus, Satanás le dijo a Jesús, that all the kingdoms of the world belong to him. Que todos los reinos del mundo le pertenecían. Jesus acknowledged it to be so. Y Jesucristo reconoció que así era. He said, I'll do with them whatever I wish. Y dijo, yo hago con ellos lo que a mí me dé la gana. Satan said to Jesus, Satanás le dijo a Jesús, I'll give them to you. Yo te los doy a ti. If you worship me. Y tú postrado me adora. But Jesus knew. Pero Cristo sabía. That in the millennium. En el milenio. With all the nations. Todas las naciones. It's all heir to all of them. We'd be heir to all. Él sería el heredero de todas ellas. So he said, get me behind me, Satan. Y por eso lo reprendió y le dijo, apártate de mi Satanás. They mean well. Sería el... But we cannot go contrary to the word of God. Pero aunque significamos o queremos hacer el bien, no podemos ir contrario a la palabra de Dios. God's word is always true.
La palabra de Dios es la verdad. Like the young couple. Como la pareja joven. When they first get married. Cuando se casan por primera vez. They mean to do well. Ellos tratan de hacer lo mejor. And they try to make a goal of marriage life. Y quieren hacer su vida una vida feliz. Then if they're separated. Pero luego vienen y se separan. They'll start back. Insisten otra vez. And say, we have got along all right until a certain time. Nos llevamos muy bien hasta que sucedió algo en nuestra vida. Until we were in a dance. Hasta que vino un baile. And my husband danced with the wrong woman. Y mi esposo bailó con otra mujer, señora. Or my wife danced with another man. O mi señora bailó con otro hombre y no le gustó. And from that time. Desde aquel momento. There was trouble in the home. Los problemas comienzan en el matrimonio. Looks like that everything that man tries to do. Parece que todo lo que el hombre trata y quiere hacer. He is not able to achieve the things that he thinks he can do. No puede cumplir con todas las cosas que él ha prometido y ha dicho que quiere hacer. But let me say something to you. Déjeme decirle algo ahora. There is a time. Vendrá un tiempo. And a place. Y un sitio. That man can meet something that's everlasting. Que el hombre podrá encontrarse con algo que es eternal. That's when man meets God. Eso es cuando el hombre se encuentra con Dios. He's never the same. No será el mismo. Forever. Para siempre. Let us look at a few people that met God. Vamos a señalar algunas personas que se han encontrado con Dios. Let's think of Abraham. Vamos a pensar en Abraham. He was 75 years old. 75 años de edad. His wife was 65. Tenía 65. And he met God one day. Y un día se encontró con Jehová. God asked him to believe something that was impossible. Dios le pidió a él que creyera algo que era imposible. He said, you're going to have a baby by that wife. Y él dice, vas a tener una vida, un niño de esa esposa. It was almost impossible. Aquello era imposible. Could you imagine today in San Juan? Imagínese usted que aquí en San Juan. That an old man 75 and his wife 65. Un hombre de 75 y su esposa de 65. Going down to the doctor. Vayan a un doctor. To make arrangements at the hospital for her to have a baby. Para hacer arreglo para que esa esposa tenga un niño. The doctor would declare him mentally. El doctor lo declararía loco. Sometimes, when God tells people to do things. Algunas veces cuando Dios le dice a la gente que haga algo. His ways are so supreme. Caminos, sus medios son tan supremos a los nuestros. That the intellectual mind cannot grasp what he's talking about. Que la mente intelectual natural del hombre no puede concebir la voluntad de Dios. We do not know God by science. No podemos conocer a Dios por científicamente. Never will we. Nunca podrá ser. God is known by faith. Dios se puede conocer solo por fe. Our schools. Nuestros colegios. Our colleges. Nuestras escuelas. As good as they are. Tan buenas como son. But they will never declare God. Pero nunca podrán ellos revelarnos a Dios. If anything. Y alguna cosa. It takes them away from God. Aparta uno de Dios. God is only known one way. Dios solamente se puede conocer de una manera. By faith. Por la fe. Faith cometh by hearing. La fe viene por el oír. And hearing by the word of God. Y oír la palabra de Dios. It makes you believe things. Y hace que usted crea cosas. That the five senses will not declare. Que los cinco sentidos no podrían entenderla. Ni declararla. Faith is the substance of things. La fe es la sustancia de las cosas. So far. Que se esperan. The evidence of things not seen. La evidencia de las que no se ven. You do not see it. No la ve. Taste it. No la prueba. Feel it. No la siente. Hear it. Oír. No la oye. Or smell it. Ni la huele. You believe it. Solo la fe. That's faith. Esa es fe. Man, God was given five senses. Al hombre Dios le dio cinco sentidos. To contact his earthly home. Para que pueda vivir en este hogar terrenal. Never was the five senses given to lead a man. Pero nunca fueron para que dirigiera un hombre. The sixth sense. El sentido número seis. Which is the super sense. Que es el sentido sobrenatural. Was given to man. Fue dado al hombre. To lead him. Para dirigirlo. The sixth sense is faith. El sentido número seis es la fe. Now, five senses are all right. Si los cinco sentidos también. As long as they agree with the word of God. Mientras estén de acuerdo con la palabra de Dios. But when they do not agree with the word of God. Pero cuando no están de acuerdo con la palabra de Dios. Jesus said. Jesús. Let every man's word be a lie. Y todo hombre entonces si no está de acuerdo sea mentiroso. And mine be true. Y solo Dios verdadero. So we look at what God said. Vamos entonces a ver lo que Dios dice. It changed Abraham. Cambió Abraham. From an ordinary man. De un hombre ordinario. Walking by his intellectual. Caminaba por su intelectualidad. To a man of faith. Ahora lo convierte en un hombre de fe. 25 years later. 25 años más tarde. That baby had not come yet. Aquel hijo prometido todavía no había nacido. Sarah was now 90.
Ahora tenía Sara 90 años. And Abraham 100. Y Abraham tenía 100 años. And God, y Dios, gave him the baby anyhow. Entonces le dio el hijo. That's why man meet God. Ahí es donde el hombre se encuentra con Dios. When something happens to him. Cuando algo sucede. That's an eternal hope. Es una esperanza eterna. Moisés. An intellectual man. Un hombre intelectual. Trained in all the wisdom of the Egyptians. Educado en toda la sabiduría de los egipcios. Had run from God. Se había apartado de Dios. And was 40 years on the backside of the desert. Tenía 40 años en el desierto yendo. But one day. Pero un día. He met God. Se encontró con Dios. In a burning bush. En una zarza ardiendo. He was a changed man. Allí cambió a Moisés. From then on. Allí fue un hombre distinto. The place he was running from. Del sitio donde estaba yendo. The place he had failed. A donde había fracasado. He went back. Allí fue enviado. In the power of the Spirit. Pero ahora va en el poder del Espíritu. And conquered a nation. Y fue a conquistar aquella nación. You mean God. Dios. Now we find out. Y ahora vemos. That God, when we take his word, sometimes it's ridiculous to the people. Que cuando cogemos a Dios por su palabra, en muchas ocasiones es algo ridículo para la gente o la mente natural. But God's ways are past finding out intellectually. Pero la cosa de Dios no se puede encontrar con la intelectualidad del hombre. Could you imagine? ¿Puede usted imaginarse? An old man. Un hombre ya viejo. 80 years old. 80 años de edad. With his wife on a mule. Con su esposa en una mula. With a child on her lap. Con una niña en la espalda. A white beard of growing. La barba esa blanca. And a little stick in his hand. Y con un bastón en la mano. Someone would say, where are you going, Moses? Alguien le preguntó, ¿para dónde vas, Moisés? I'm going down to Egypt. Voy para Egipto. The prophet of the nation. A conquistar una nación. That was ridiculous. Eso era algo ridículo. But the thing of it is, pero la cosa de eso es, he did it. Él lo hizo. Because God, porque Dios, had met him. Y lo estaba con él. And it wasn't a question anymore. No hubo más preguntas. What God says, lo que Dios dice, God will do. Dios lo hará. Aleluya. Mary, María, the virgin, la virgen, she was just a little girl. Era una joven. Perhaps 70 or 18 years old. She lived in a very mean city. Vivía en una ciudad muy pecadora. Nazareth. Nazaret. She was on her way one day to the well to get the free supply of water. Caminaba un día para la fuente a buscar agua. She met God. Allí se encontró con Dios. It changed her life. Cambió la vida de María. And from that time on, y desde aquel momento en adelante, she was called blessed among women. Todo le fue llamada bienaventurada entre las mujeres. Because she met God. Porque se encontró con Dios. Whosoever meets God, cualquiera que se encuentra con Dios, es un hombre cambiado. You can say from that time on, usted puede decir desde aquel momento en adelante, something happened. Algo sucedió. It was Peter, fue Pedro, the fisherman, el pescador, rather a rough character, un hombre de un carácter rudo, could not believe his brother Andrew, no creía ni en Andrés, su hermano, about this lowly Nazarene prophet, acerca de este profeta del Nazareno, being the son of God, que se decía que era el hijo de Dios. He was an unlearned man. Él era un hombre, no era un hombre educado. The Bible says, la Biblia nos dice, that Peter, que Pedro, was ignorant and unlearned, era un hombre ignorante y que no tenía educación. The Acts, the fourth chapter, en Hechos 4, and when Peter came up before Jesus. Y cuando Pedro vino a Jesús. Maybe under curiosity. Quizás vino por curiosidad. And as soon as Jesus saw him. En cuanto Jesucristo lo vio. He said, your name is Simon. Le dijo, tú te llamas Simón. And your father's name is Jonas. Y con el nombre de tu padre es Jonás. It changed Peter. Aquella declaración cambió a Pedro. From then on. De aquel momento en adelante. He was an apostle. Se convirtió en un apóstol. That made the difference. Pero ¿cuál es la diferencia? Finding out he criticizing. Finding all these evil things. Apartando para criticar no hacer cosas malas. Or coming seen for yourself. O mejor venir a examinar por usted mismo. He was a changed man. Él fue un hombre distinto. Saint Paul. Pablo. Known as Saul. Reconocido como Saulo. The persecutor of the Christian church. El perseguidor de la iglesia cristiana. Had orders in his pocket. Con órdenes, autoridad en sus bolsillos. To arrest all the people that were Christians. Para arrestar a todos los que eran seguidores de Cristo. A cruel man. Un hombre cruel. Making havoc of the churches. Perseguía la iglesia. Pulling him out of church and stoning him to death. Lo sacaba de los templos y lo apedreaba. But one day, pero un día, he was on his road to Damascus. Caminaba para Damasco. With orders from the high priest. Y llevaba autoridad de los sumos pontífices. To arrest everyone he
encontrara. But all of a sudden, pero de momento, there was a light shining. Aparece una luz en el cielo. He fell on the ground. Cayó en la tierra. And from that time, y desde aquel momento, he was a changed man. San Pablo fue un hombre distinto y cambiado. He's immortal today among men. Hoy es inmortal entre los hombres. There was a blind man. Había un hombre ciego. Named Bartimaeus. Se llamaba Bartimeo. He sat year after year at the gate begging. Por años y por meses y años se sentaron a pedir. He was ragged. Vestido de harapo. Hungry. Hambriento. And he heard a noise. Pero oyó un sonido, un ruido. He said, what's the noise about? Y preguntó para qué era el ruido. Someone said. Alguien le dijo. Jesus. Jesucristo. The prophet of Galilee is passing by. Está pasando por aquí. And he cried. Y él clamó. Jesus. Jesús. Thou son of David. Hijo de David. Have mercy on me. Ten misericordia de mí. And from that time. Y desde aquel momento. Hallelujah. He could see. Él pudo ver. And maybe some here tonight, blind tonight. Y no alguien ciego esta noche. Spiritual blind. Espiritualmente ciego. Oh. When he comes by, open this pastor for us. Cry out. Come on. Thou son of David. In the name of the Lord. Have mercy on me. Hallelujah. Let me say something to me. And he'll open your spirit. Yes, sir. I'll be your soul. Spiritual. He was too far from Jesus. Estaba muy lejos de Jesús. To make him hear him physically. Para que lo oyera físicamente. Jesus was on his road to Calvary. Jesús va en el camino del Calvario. To Jerusalem, a Jerusalén, knowing he was going to Calvary. Sabiendo que se acercaba el Calvario. The weight of the sins of the world was upon him. Peso del pecado del mundo estaba ya para caer sobre él. There was so much to wear him. Había mucho que la pura, que lo, la apuraba. Priests and rabbis was running before him. Los rabinos y los sacerdotes. Throwing things at him. Insultándole, lanzándole improperio. Perhaps say something like this. O quizás diciendo algo así. We heard you raise a man from the dead. Lo vimos que levantaste un hombre de los muertos. We've got a graveyard full of them up here. Tenemos ahora aquí un cementerio lleno de muertos. Come raise them up. Ven y levanta todos estos otros muertos. And we'll believe you. Y entonces creeremos en ti. If thou be the Son of God, si tú eres el Hijo de Dios, turn these stones into bread. Let me see you do something. Déjame ver tu milagro. The Roman soldiers, los romanos y soldados, put a rag around his head. Le pusieron una venda en la cabeza. And stuck a stick. Y le dieron un bastón. And hit him on the head. Y le dieron y le hirieron en la cabeza. If you are a prophet, le decían, si tú eras profeta, tell us who hit you. Dilo quién es el que te está hiriendo. And we'll believe you. Y nosotros creeremos en ti. Jesus opened out his mouth. Jesús no abrió su boca. The net of the gifts of God. Los dones de Dios. Are not given. No son dados. To appease Satan. Para satisfacer a Satanás. Or to satisfy curiosity. O para satisfacción de la curiosidad. They are given for the glory of God. Esos dones son dados para la gloria de Dios. That was a leper. Había un leproso. Full of leprosy. Lleno de lepra. No hope for him. No había esperanza para él. All hopes of fall. Toda la esperanza perdida. One day. Un día. Coming to the gate. Viniendo al portal. He saw Jesus of Nazareth. Vio a Jesús de Nazaret. He fell at his feet. Se tiró a los pies. And worshipped him. Y lo adoró. And from that time. Y en aquel momento. He was free of his leprosy. Fue un hombre limpio de su lepra. That was a vile woman. Immoral woman. Una mujer inmoral. That's Samaria. En el pozo de Samaria. She had probably been out all night. Posiblemente ella estaba ahí toda la noche. And at about noontime. Y por el atardecer. She went to the well. Fue al pozo. Because she'd probably been sleeping all morning. Fue a la fuente. And she saw a Jew sitting over against the well. Y en la fuente o en el pozo. Vio a un judío sentado. And she said to him. Y ella le habló al judío. Or he said to her. O él le habló a ella. Woman. Mujer. Bring me a drink. Dame de beber. She said, sir, it's not customary for you Jews to ask Samaritans such. ¿Cómo tú siendo judío, dice ella, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque no es costumbre. He said to her. Pero él le dijo a ella. But if you knew who you were talking to. Si tú supieras quién es el que te pide de beber. You asked me for a drink. Tú me pedirías a mí. Now he was an ordinary man. Y él era un hombre como cualquier otro. Dressed like the man of that day. Vestía como todos los de aquel momento. Who could this person be? ¿Quién podrá ser ese hombre?
Well, she said, the well is deep and you have nothing to draw with. Entonces ella dijo, pues el pozo es hondo y tú no tienes con qué sacar el agua. As the conversation went on. A medida que la conversación seguía. He said, woman. Ella dijo, mujer. Go get your husband. Ve y busca tu marido. And come here. Y ven acá otra vez. And she said, I have no husband. Entonces ella dijo, no tengo esposo. He said, you have said well. Y ella dijo, has dicho bien. Oh, you've had five husbands. Porque cinco maridos has tenido. And the one you're living with y el now. Que tienes ahora. It's not your husband. No es tu marido. He said, well. Has dicho bien. What's the surprise of that woman? Oh, la sorpresa de aquella mujer. She said, sir. Dijo, señor. You must be a prophet. Me parece que eres profeta. We know. Nosotros sabemos. He's American. Los americanos. Are taught. Se nos ha dicho. Like you Jews. Como ustedes los judíos. That's the Messiah to come. El Mesías ha de venir. And when he comes. Y que cuando él viene. He'll be a prophet. Él nos declararía. That will reveal these things to us. Y nos dará estas cosas. But who are you? Pero ¿quién tú eres? He said, I'm he. Y él le dijo, yo soy él. And from that time. Aleluya. Y desde aquel momento. She was a changed woman. Aquella mujer fue una mujer distinta. She left her water pot. Dejó el cántaro. And she ran into the city. Corrió a la ciudad. And said to the man of the city. Y le dijo a los hombres del pueblo. Come, ven, ven un hombre. That told me. Que me ha dicho. The things that I've done. Todo lo que soy. Isn't this the very Messiah? ¿No será este el Mesías? And they believed on me. Y ellos creyeron y creyeron. My precious friends. Amigos míos. Words for me, work my words. Mis palabras is just a man. Son de un hombre. But just one word from him. Pero una palabra de él. Will mean more than I can speak in a year. Significa mucho que todo lo que yo pueda decir en un año. Everything, sometimes, every person is going to meet God. Todas las veces, o sea, toda persona se va a encontrar con su Dios. Now listen, close. Por eso oigan de cerca. Give me your attention. Denme su atención. You're going to meet God sometime. Ustedes se van a encontrar con Dios. You're going to meet Him. Ustedes lo van a encontrar. It's seen on your soul. Lo podemos ver en vuestras almas. Are you going to meet Him? ¿Están ustedes preparados para encontrar the blood of His Son? Con la sangre de Cristo. Before you in God. Con la sangre de Cristo en presencia de su Dios. Blessings of God on you. Las veces, la bendición de Dios usted. There's another thing you're going to meet. Hay otra cosa que usted va a encontrar. You're going to meet death. Usted se va a encontrar con la muerte. Did you know death and God came together one time? Pero saben que la muerte y Dios vinieron una vez juntos. And as he was going up Calvary. Y mientras subían el Calvario. He was the rope on his back. Llegaba. The rope. Su manto en la espalda. Had a little red spot on it. Tenía una partecita colorada. Further up Calvary he went. Mientras subía al Calvario. The spots got bigger. Aquellas manchas se engrandecían. After a while. Y después de un tiempo. There are one great bloody robe. Toda su túnica estaba envuelta en una mancha de sangre. Death was around him. Porque la muerte lo cubrió. It was caused the night to be. Porque era cierto. And after a while. Y después de un tiempo, death not knowing who that was, la muerte que no sabía quién él era, Satan had questioned him, porque Satanás, Satan is the author of sin, que es el autor de la muerte, if thou be the Son of God, y quien dijo, si tú eres el Hijo de Dios, so he did not believe that that was the Son of God. Él nunca creyó que era el Hijo de Dios. But like a bee, he was buzzing around him. Sino que estaba rodeándolo como una abeja. After a while, life and death come together. Y así, después de un tiempo, y por todo esto, la muerte y la vida se encontraron. And death never was the same after that. Y después, la muerte no fue la misma muerte después que se encontró con la vida. What did it do? ¿Qué sucedió? It lost its fear. Perdió su aguijón, la muerte. Land. What an insect. ¿Lo que yo te decía? Our bee. Bee. La abeja. When a bee is buzzing, cuando una abeja está susurrando, he's got a stinger. Tiene una aguijón. But if he ever stings bees, ay ay, pero si se logra introducirlo, he pulls his stinger out. Se saca la pezuña. He has no stinger after that. Y después de eso pierde la pezuña. That's what death done. Eso mismo sucede con la muerte. Death. La muerte. Hatred is stinger.
en tierra del aguijón, in the flesh, en la carne of God, de Dios, and put it out, y para sacarlo. Now, aleluya, this has those things. Se quedó la muerte sin aguijón. You can die. Aleluya, aleluya, el poder en Cristo. He can make a noise. Puede hacer ruido. But he cannot stain the Christian. Pero ya no puede matar a los cristianos. He, aleluya. He let God. Aleluya. He let God one day. Porque un día se encontró con Dios. Death let God. La muerte se encontró con Dios. The sting of death. El aguijón de la muerte. Let God. Se encontró con Dios. And it's never been the same. Y desde entonces dejó, perdió su poder. From that time, desde aquel momento, until now, hasta ahora, death has no stinger. La muerte no tiene aguijón. When St. Paul, San Pablo, was coming to his death, venía, se acercaba a la muerte, they were going to behead him. Lo iban a degollar. In Rome, en Roma, there comes death. Y aquí se aparece la muerte. And he cried. Y él dijo, oh death, oh muerte, where is your stinger? ¿Dónde está tu aguijón? Oh grave, oh sepulcro, where is your sepulcro? ¿Dónde está tu victoria? Thanks be to God. Gracias sean dadas a Dios. He gives us. Quien nos ha dado. The victory. La victoria. Through Jesus God. Por Cristo Jesús. That Jesus is not dead. Jesucristo no está muerto. He is here tonight. Es aquí esta noche. Aleluya. Words are true. His words are true. Sus palabras son verdaderas. He made this promise. Él nos hizo esta promesa. Wherever two or three are gathered in my name, donde quiera que estén nosotros reunidos en mi nombre, I'll be in their midst. Allí estaré yo en medio de ellos. That must be true. Y eso es la verdad. Before he left the earth, antes de abandonar la tierra, he said a little while. Él dijo, and the world will see me no more. El mundo no me verá más. That's the unbeliever. A los creyentes. Yet ye. A los incrédulos. Yet ye shall see me. Sin embargo, vosotros, los creyentes, me veréis. Porque yo. Personal pronoun now. Un nombre personal. Yo. Will be with you. Estaré con ustedes. Even in you. Y en ustedes. To the end of the world. Hasta el fin del mundo. And the thing. The work. Y la sombra. That I do, que yo he estado haciendo, shall you do also. Ustedes también las van a hacer. What kind of works did he do? ¿Cuáles fueron las obras que Cristo hizo? St. John 5:19. Sí, San Juan 5:19. He went through the pool of Bethesda. Entró a la estancia de Bethesda. Thousands were laying there. Miles allí esperándolo. He found the man. Y encontró un hombre. That the Father had showed him. El Padre le había enseñado. He was laying on the little bed. En una cama acostado. He healed him. Lo sanó. Left the rest of the multitude. Dejó la multitud allá. The Pharisees questioned him. Ya los fariseos le preguntaron. He said, "Verily, verily, I say unto you." De cierto, de cierto te digo. The Son can do nothing in himself. El hijo no puede hacer nada de él. But what he sees the Father doing. Sino aquello que es que ha visto en el Padre. That does the Son likewise. Así hace el hijo. You see, he cannot do nothing, or he did not do nothing until he saw a vision what the Father was doing. Él nunca pudo hacer nada, ni hizo nada, hasta que no vio una visión que el Padre era que lo estaba haciendo. Let those words be close to you. Vamos a dejar que esas palabras estén cerca de nosotros. Verily, verily. De cierto, de cierto. Means absolutely, absolutely. Es verdaderamente, absolutamente, absolutamente. I say to you. Yo os digo. The Son can do nothing in himself. El hijo no puede hacer nada de él mismo. But what he sees. Sino lo que él ve. The Father doing. Al Padre hacer. Now. Ahora. It is my heart's desire. Es el deseo de mi corazón. That on this meeting being here in the city tonight. Que al celebrar esta reunión aquí en la ciudad esta noche. That all you people. Que todos ustedes, hermanos. It doesn't go to church. Que no van a ninguna iglesia. That doesn't know Jesus. Que no conocen a Cristo. And all you sick people. Y ustedes enfermos. That are needy. Que están necesitados. That somehow. Que de alguna manera. Or some way. Y de alguna forma. Tonight. Esta noche. That you meet him. Que ustedes se encuentren con él. In his presence here. Que la presencia de él está aquí. That in years to come. Para que los años venideros. You can look back to this night. Ustedes se acuerden de esta noche. And say this. Y diga esto. And from that night, y desde aquel
I've been different. Este ha sido un hombre diferente. Let us bow our heads. Inclinemos nuestros cabezas para orar. Lord, Señor, the creator of heavens and earth, creador del cielo y de la tierra, great Jehovah, gran Jehová poderoso, send thy blessings upon this waiting people. Envía tu bendición a este pueblo que espera. We pray that your mercy will be granted unto us. Que nos sea dada a nosotros. That thou, que tu hand of power, mano de poder, the hand of the Lord Jesus, la mano de Cristo eterno, might be reached over these people tonight. Pueda alcanzar sobre todo este pueblo esta noche. And that they would be healed. Y que todos sean sanados. And saved. Y salvados. That thy name might be honored. Para que tu nombre sea honrado. And from this night on. Y desde este momento. May no one here. De todos los que aquí están. Be able to be the same person. Que algunos, o sea, algunos de los que aquí están no sean los mismos. From this time on. Desde esta noche en adelante. Because of your presence. Por tu presencia en ellos. We ask it in Jesus' name. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amen. Amén. Immediately after we pray for the sick, inmediatamente después que oremos por los enfermos, I would ask you to, when I make the altar call, that you come forward. Voy a pedir para que vengan al frente. Now, I'm going to ask our brethren with the television. Voy a pedir al hermano con la televisión. While the prayer line is going on, please don't kill the lights on at that time. Cuando estemos en la línea de oración, que no nos ponga la luz. The angel of the Lord is alive. Porque el ángel del Señor. And when I'm watching, I have to watch for that. Porque yo tengo que vigilar esa luz, que es la del ángel del Señor que viene. Aleluya. Gloria a Dios. The Lord bless you. Now, everyone remember. Acuérdense todos. Now, we cannot, and no one can heal another person. Ningún hombre puede sanar a otro. It is only done by faith. Esto se realiza por fe. If Jesus is here tonight, y Jesús está aquí también, wearing this suit, yo estoy aquí usando este traje, he could not heal you. Listen. Él no puede sanarlo. Listen closely, not you ministers. Y oigan ustedes, ministros también. Divine healing. La sanidad divina. Salvation. Salvación. Anything that was included in the atonement, todo lo que estaba incluido en el sacrificio de Cristo, is a past tense. Está en el pasado. Listen to this. Oigan esto. He was wounded for our transgressions. Él dice, fue herido por nuestras transgresiones. Was. Fue. Past tense. Pasado. And with his stripes, y con sus, por sus heridas, we were. Nosotros fuimos. Past tense. Pasado. Healed. Parado. Now the only thing that can be done, lo único que nosotros tenemos que hacer, divine healing isn't some touch me or some magic wand or something. La sanidad divina no es nada superficial o mágico o un toque. Some superstition. Nada supersticioso. Divine healing. La sanidad divina is based upon. Tiene su base. The shed blood. En la sangre derramada. Jesus Christ. De Cristo. At Calvary. En el Calvario. And upon your faith. Y depende de tu fe. You believe that. Para creer eso. That he was wounded for your transgressions. Que él fue herido por sus transgresiones. With his stripes, you were healed. Que por sus heridas tú fueras sanado. So you see. Ahora vean. I know many lay on hands. Yo sé muchos que ponen las manos. But did you know that was the Jewish custom? ¿Saben ustedes que es una costumbre de los judíos? Never used among the Gentiles. Que nunca se usó entre los gentiles. Amen. Zacchaeus. Don't get me wrong. I'll just call another one. The Jews always wanted to lay on hands. Siempre buscaban la imposición de manos. But the Gentiles not so. Pero los gentiles no así. The Jews said, los judíos decían, come lay your hands on my daughter. Ven y pon las manos sobre mi hija. Or she'll die. O se muere. The Romans said, los romanos decían, my servant is sick. Mi siervo está enfermo. Just speak the word. Di la palabra. My servant will live. Y mi siervo sanará. Always. Siempre. To the Gentiles. A los gentiles. Speak the word. Él habló la palabra.
How you believe. Okay, solo prayer. Now we call prayer line. Voy a llamar la línea para orar. The reason we do that. La razón por lo que llamamos la prayer. Everyone. Es para que todos. Just be real reverent. Estén en reverencia. Now if you do this. Si usted hace eso. It'll be better. Será mucho mejor. Now. In the reason coming in here just for a night or two. La razón de venir una noche aquí o dos. It makes it hard. Es para mí muy difícil. It's all new to you. Porque para ustedes todo esto es nuevo. You haven't studied it much in the scriptures. No has estudiado bien la Biblia. Knowing the promises to be here. Las promesas que Dios ha dado. Everybody jumps up. Todos saltan entonces. Tries to get up here. Y tratan de venir al frente. My brother. Mi hermano, if I could heal you, si yo fuera el cesante, I would do it. Yo haría. But I can't. Pero no puedo. It's already done. Ya la sanidad está hecha. Jesus did that at Calvary. Jesucristo fue el que la dio y la dio y la dio. It's your faith. Es la fe tuya. La que puede terminarla. If he was standing here tonight, si aquí estuviera Cristo esta noche, and you came up to him, y usted viniera a él, and you say, Lord, heal me. Señor, sana. You say, my child. Él se diría, hijo mío. I did that at Calvary. Ya te sané en el Calvario. See the child is? Allí está. Now, he might tell you something. Quizá pueda decirle algo. Like he did when he was here on earth. Cuando estuvo aquí en la tierra. Like the woman at the well. Como la mujer en el pozo. Like Simon Peter in the sea. Como a Simón, su nombre. Or perform his Messiah signs to show that he's still Messiah. O podría mostrar sus señales de Mesías para que ustedes creyeran. But the atonement's already made for your sins and sickness. Pero el sacrificio ya lo hizo él por sus pecados y por sus enfermedades. Do you believe that? Let's pray in this one. Now be real reverent. Por favor, mucho reverente. Just keep your seat. Cada uno en su asiento. We'll start calling some cards by numbers. Vamos a llamar algunas cartas por número. We'll call a few up here. Bueno, unos pocos van a venir aquí. Do not come. No venga. Until your number is called. Hasta que tu número se llame. See, I have been in this work for 15 years. Yo he estado 15 años en este trabajo. And it causes confusion. Siempre viene alguna confusión. And it's not an arena. It's not a playground. No es una arena, es aquí en el cielo. Está aquí, está convertido ahora en la casa de Dios. Reverencia, todo. Respect. Y respeto. The Holy Spirit is timid. El Espíritu Santo es tierno. Now, let us call some prayer cards again now. Voy a llamar alguna de las que tienen esta renta. What? G. That ushers los mujeres would go down, que vayan allí, and walk down there to the end. Que allí al final y persiguen las personas, hermano. Now, I guess what word you're looking for. G. La G. Number two. Número dos. And una vez. When Jesus was on his road to raise up that little dead girl. Cuando Jesús iba a levantar a aquella niña que estaba muerta. Then, a woman with a blood issue for 12 years. Una mujer que tenía flujo de sangre por 12 años. Touched his garment. Tocó su vestido. And she went back into the audience. Y volvió atrás. Y Jesus said, y Jesús se detuvo y dijo, who touched me? ¿Quién me tocó? And he looked over the audience. Y miró por toda la multitud. Until he found the woman. Hasta que encontró la mujer. And he said to her, y le dijo a ella, your blood issue is stopped. El flujo de sangre se detuvo. Your faith is healed. La fe que se ha sanado. Now. Ahora. Listen close now. Oiga bien. Y esto también. The Bible says. La Biblia dice. Jesus Christ. Jesucristo. Is the same. Es el mismo. Yesterday. Ayer. Today. Hoy. And forever. Y por siempre. Now, if he is the high priest now. Si él es el sumo pontífice ahora. Sitting at the right hand of God. A la mano derecha del Padre. If you touch his body, he can be touched by the feeling of our infirmity. ¿Y quién puede ser tocado por nuestras enfermedades? How many know the Bible says that? ¿Cuántos saben que así dice la Biblia? Que es movido. Now. Amén. If you touch him. Si tú lo tocas. What would be his reaction? ¿Cuál será la reacción de él? If he's the same. Si es el mismo. He would act the same. Él obrará igual. The same high priest. El mismo sacerdote. No, it wouldn't be me. Él no soy yo ese.
it would be him. Será él. And you. En usted. And me. En mí. All around. Entre todos. It's the Holy Spirit. Es el Espíritu Santo. Jesus said. Jesús dijo. When the Holy Ghost has come, cuando el Espíritu Santo venga, he will bring these things to your remembrance. Estas cosas nos las recordará. And will show you things to come. Y le mostrará cosas para por venir. May the Lord bless. Dios le bendiga. You are aware that this thing
just the same Jesus that he was when he talked to the woman at the well of Samaria? He would be just the same tonight as he did then? Will it make you believe more? Will it help you to believe in whatever you're asking for? Your ears are twitching. You saw your spouse. You have a lady's trouble. A female trouble. The examination shows it. That is right. Look on me.
Thank you.
Thank you.